Las probabilidades nos conducen aquí. Los cálculos nos dan esperanza. ¿Hablas con alguien? ¿Tienes el hidromiel? Sí. ¿Debo hacerlo ahora? Todavía no. Cuando bebas, tu Hugger alcanzará el vuelo y se hará eterno. Bébelo solo cuando se acerque la hora de tu muerte. ¿Y qué hacemos aquí? Cuando el Ragnarok haya pasado, este lugar seguirá en pie. Perdurará y recordará. Sabio Mimir, guardián de la fuente, dame tu consejo. Tú que buscas la inmortalidad, la hallarás en estas aguas. Pero hay un precio. Siempre lo hay. El hidromiel no es mágico de por sí. Debe fermentarse con las aguas sagradas de la fuente de Mimir. Antes de tomar estas aguas, debes mezclarlas con sangre de Æsir para que te recuerden antes deben conocerte. Entrega una parte de ti a las aguas que nutren el árbol del mundo. Solo entonces podrás tener aquello que deseas. Gunlod habló de caos y transformaciones. Yo conocía el precio. Esta agua se mezclará con sangre de Æsir, y los pobres humanos de Midgard cambiarán para siempre. Nadie sabe qué ocurrirá después. Eso temen los demás, pero siempre se han preocupado demasiado por las alimañas. ¿Y si hago este sacrificio? ¿Qué ocurriría? Mientras la muerte y la ruina lo devastan todo, el árbol del mundo te protegerá. Tu cuerpo morirá, pero tu Hugger perdurará. Cuando llegue el momento, renacerás en el nuevo mundo que... Girad de las cenizas. ¿Crees que debo hacer el sacrificio? Debo creerlo, pues alguien a quien amo profundamente depende de ello. ¿Y no existe otra manera? No. Parece que no tengo elección. Jamás la tuviste. ¿Cuánto sacrificarías para liberarte de los grilletes del destino? ¿Darías tu lengua, tus manos, tus ojos? Daría todo eso y mucho más. Come on.
El sacrificio ha terminado. El árbol del mundo recordará a todo aquel que beba del hidromiel. ¿Y tú? ¿Cuál es tu sacrificio? Mi libertad. Sutunger y Gunlod no perdonarán esta traición. Me perseguirán hasta los confines de los nueve mundos. ¿Qué son para ti? Hubo un tiempo en que gobernamos juntos como una noble tríada. Padre, madre y voz sagrada. Seis veces quisimos limar los colmillos del Ragnarok y fracasamos. El hidromiel fue nuestro séptimo intento. Sin embargo, ellos temían que cambiaría a los humanos para peor, así que lo sellaron y me expulsaron de Utgard. Con tu labor, me has devuelto lo que me pertenece. Estas son las cenizas de mi marido. Se sacrificó por el conocimiento. Gracias a este hidromiel, tal vez repare algunos pesares. Como quieras. Ya he tenido bastante de este reino maldito. Mente lúcida, paz en el corazón. Amado mío, no te volveré a fallar. Aquí he terminado. Debo volver a Asgard y salvar a mi pueblo. Ven, relájate y cuéntame lo que has visto. Cosas extrañas, Valka. Estoy viendo y descubriendo cosas que mi mente no puede entender. Continúa. En Jotunheim, busqué y encontré un hidromiel con un poder increíble. Prometía tener un extraño efecto. Al beberlo, me libraría de la muerte. Me protegería de la destrucción del Ragnarok. Con este hidromiel esperaba vivir más allá de mi propia muerte, hasta un lejano futuro. Fascinante. ¿Esa fue la última visión? No han terminado, aún no. Algo me empuja a regresar a Asgard. Puedes tomar el elixir cuando quieras. Las nornas dijeron que estarías aquí. La soga está forjada. Gleipnir la llamo. Seguro que detrás de esa herida hay una buena historia. Te la contaré otro día. Gracias por todo. Cuando ates a la bestia, no dejes cabos sueltos. La soga se estirará o estrechará según tus necesidades. ¿Lo agarrará con fuerza? El lobo podría defenderse. Cuanto más tires de la soga, más fuerte se sujetará y mayor será el daño, hasta que la bestia esté reducida y en el suelo. Gracias, Ivaldi. Puedes irte. ¿Lejos de Asgard, quieres decir? ¿He pagado la deuda que tenía contigo? Sí, está saldada. Muchas gracias, Abby. No esperaba que te acordases. ¿A dónde vas a ir ahora? Iré bajo las montañas de Svartalfaheim, nuestras montañas.
a separar las riquezas de la tierra, lo que mejor se me da. ¡Tyr! ¿Estás cerca? Eres un bálsamo para mis ojos. ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué a cambio de algo mejor. ¿Está cerca el lobo? Sí, pero ha crecido. Traté de aliviar su soledad, pero lo consume una tristeza que no logro comprender. Lamentable, pero necesario. Siempre supe que este lobo nos acarrearía disgustos. Era una criatura cariñosa, pero nuestra desconfianza y crueldad han arrebatado a ese pobre lobo la dulzura y la vida. ¿No sería más compasivo matarlo, pues?
El tiempo de la clemencia ya pasó. El poder de este lobo es ahora un digno rival de nuestras fuerzas combinadas. Temo que la energía que lo posee lo haya convertido en inmortal. Habrá que buscarle un nuevo sino. Esta soga es irrompible. Debes convencerlo de que se la ponga. Hará las veces de correa y su magia señalará si está a buen recaudo. Un seguro para aquellos Æsir que lo temen. Un almenara, nada más. El pobre Fenrir no sufrirá más daños. Fenrir, sí. ¿Conoces el nombre de la criatura? ¿Te lo dijo Loki? En efecto, un bonito nombre. Sí, el que mora en las ciénagas y muy adecuado para su destino. Fenrir, tengo noticias. Déjame. Sabes que te admiro, pero el miedo atenaza a Asgard. Los Æsir temen tu gran tamaño y tu fuerza. ¿Y por qué? ¿Por qué deberían temerme, viejo amigo? Abi trae un collar forjado por enanos. Con él te tendríamos localizado en todo momento. Póntelo y podrás vivir en Asgard sin recelo. Algo me huele mal. ¡Póntelo! O regresa a Jotunheim. Tú decides. Hijo de Loki, ¿cuándo te he faltado al respeto? Tú y yo somos uno. Igual que yo de mi monarca. Fíate tú de mí. Abre la boca. Tal es mi buena fe, que mi mano es tuya si te miento. Es justo. Rápido, Abi. ¡Quema! ¿Abi? ¡Falaz! ¡Suéltalo! ¡Abi! ¡Estás atado, Fenrir! ¡Estás muerto! ¡Traidor! Los hermanos se enfrentarán. Se matarán entre ellos. Hablas con acertijos. La sangre teñirá la casa de los dioses. Oh!
era de las tormentas. Una era de lobos. ¿Dónde has escuchado esa profecía? Esas cosas. Es la canción que me canto cada noche en la fría oscuridad. Antes de dormir.
Tabi. Eres un bálsamo para mis ojos. ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué a cambio de algo más. ¿Sí? Lamentable, pero necesario. Sin presupuesto. Era... No sería más... El tite. Habrá... Ahora... El... Fenrir. ¿Sí? Fenrir. Tengo noticias. Los hermanos se enfrentarán. Se matarán entre ellos. Hablas con acertijos. La sangre. La sangre teñirá la casa de los dioses. Eres un bálsamo para mis ojos. ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrificé. Sí, lo era no. El tío. Habrá. Ahora la. Fen. En ese. Bobby.
Eres un bálsamo para mis ojos. ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué a... Sí, lo menos era una... No sé... El tiempo... Habrá... Ahora la... Fe... Sí. Fenrir. Tengo noticia. Los hermanos se enfrentarán. Se matarán entre ellos. Hablas con acertijos. La sangre. La sangre teñirá la casa de los dioses. Profecía.
Navi. Eres un bálsamo para mis ojos. ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué. Sí. Lamentado. Era un... El tiempo. Habrá... Ahora la... Fenrir. Fenrir. Tengo noticias. Los hermanos se enfrentarán. Se matarán entre ellos. Hablas con acertijos. La sangre teñirá la casa de los dioses. ¡Profecía!